Dani, toma, agarra tu llave. Ahorita retomamos la plática, muchachos, sobre la... Solo estoy esperando a ingresar a sus demás compañeras y continuamos con la sesión. Momento, por favor, momento. Gracias, chicos, regreso con ustedes otra vez. Nos quedamos, ¿con quién estás hablando? Conmigo. Dime, continuamos. Es que sé qué pasa, maestra, que siempre tengo mala suerte. Siempre que yo hablo, de verdad, se cortan las transmisiones. Siempre. Teníamos con la misma cunia. Bueno, ¿qué me quedé? Ah, sí, ¿con quién deseo cumplir mi... ¿Con quién deseo compartir mi tiempo? Principalmente, pues, con mi familia, ¿no? Con mis seres queridos. Pero, pues, ya las personas que se vengan con el tiempo, pues, adelante. Si Diosito las pone en mi vida, pues, es por algo, ¿no? Y claro, por supuesto. ¿Estoy preparado para el futuro? ¡Wow! Es que, bueno, no sé, yo tengo dos perspectivas, ¿no? La primera, si hablamos en cuestión de conocimiento, a lo mejor tenemos como que la base para sobrevivir al futuro, ¿no? O para enfrentarnos para ciertas situaciones en el futuro. Sin embargo, como persona, en la moral y todo eso, yo al menos considero que así como docentes que constantemente tenemos que estarnos actualizando y que nunca dejamos de estudiar, precisamente esa preparación moral o psicológica o personal, yo considero que no estoy preparada para el futuro. Es una preparación constante que se va a ir dando con el tiempo,
Porque al final de las cuentas el futuro suele ser inmediato. O sea, por ejemplo, lo que no estoy haciendo ahora, mi futuro es mañana, entonces mañana ya lo puedo hacer. ¿Ya me entendió? Y la última que decía, ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograr mis metas? Yo creo que al menos desde mi perspectiva, podría decir que casi todo, pero no todo, ¿verdad? Por eso dije casi todo. Pero lo que esté dentro de mis posibilidades, dentro de mis habilidades y dentro de mis capacidades a hacer, pues uh-huh. adelante. O sea, lo voy a tener en cuenta para mejorar y pues para ir logrando cada una de mis metas. ¿Ya? Muchas gracias. Continuamos. ¿Qué más quiere aportar? ¿Qué quiere preguntar? ¿Qué quiere contestar a las preguntas? ¿Qué quiero hacer con mi vida? ¿Voy a dar una persona más? Maestra, yo. Dime. Bueno, ¿en qué quiero hacer con mi vida? Pues primeramente es terminar la carrera y posiblemente tener un buen trabajo. ¿Cómo deseo utilizar mi tiempo? Pues actualmente, para terminar la carrera estudiando, hacer lo posible por tener buenas notas, lograr el título y pues seguir esforzándome. Y posteriormente, pues me gustaría viajar y ayudar a otras personas porque, no sé, por ejemplo, en esta situación que a veces pasamos, quisiera tener mucho para ayudar a otras personas. Y a veces como eso, como que me frustra un poquito porque quisiera tener mucho y poner una burbujita a las personas y como que ayudarlas, no sé, a veces nos quejamos y hay personas que están en situaciones peores. Entonces, pues me gustaría tener medios para ayudar a otras personas y pues viajar. Porque pues actualmente pues en la carrera es una inversión y pues actualmente son cosas que pues no tengo el privilegio de poder hacer. En la 3 de cómo me veo en 5 o 10 años, con un trabajo estable, una casa, teniendo lo indispensable para vivir y pues en 10 años tal vez teniendo una familia pequeña y viajar en familia. Ok. ¿Qué estilo de vida deseo? Pues un estilo de vida sencillo. Obviamente teniendo lo necesario, un sueldo con el que pueda yo vivir, uh-huh. un carro y una familia que no le falte nada. Siempre he pensado eso, tener lo primordial antes de planificar una familia o algo así. La otra es, ¿con quién deseo compartir mi vida? Pues mi familia más cercana, en este caso, pues mi mamá, en dado caso mi esposo y pues más adelante tal vez con dos hijos. Y pues siento que igual mi trabajo sería parte de mi futuro, de mi familia, con mis alumnos, si ya estoy en una escuelita, y compartiendo también con ellos en la escuelita. Okay. La otra es, estoy preparada para el futuro. En lo personal, tal vez del todo no, pero tratar de ser positiva y luchar para estarlo, porque siento que es parte del proceso para estarlo. Uh-huh. La otra, ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograr mis metas? Pues en lo personal, enfrentarme a ciertos retos de una forma positiva, esforzarme, intentar si es necesario lo que algún momento salga mal, las veces que sea necesario, y trabajar y esforzándome en mi área laboral. Ok, muy bien. ¿Alguien más que quiera participar? Muchachos, ¿y te escuchaban que sea un varón? Ya hablan muchas mujeres. ¿Un varón que quiera participar? Mario. A ver, Víctor. Dale, Víctor, cuéntanos. Seguro. Víctor, ¿quieres saber? Víctor, queremos saber si Víctor. Te vas a casar con Charito. Quiero saber de nuestro futuro, Víctor. A ver, Víctor, es aclamado por toda la... No. Queremos saber si va de Charitos. ¿En qué pregunta? ¿En cualquiera? No, en la primera. Todas, ¿no? Todas. Todas. ¿Con quién quieres compartir tu vida? No. ¿Qué pasa? En la uno, pues, ¿qué quiero hacer con mi vida? Quiero terminar la licenciatura, luego trabajar en algo relacionado a ella. Quiero ayudar a mi familia para tener una mejor calidad de vida. También me gustaría viajar. Y ajá. La dos, ¿cómo deseo utilizar mi tiempo? Pues, bueno, realmente yo trabajo y
y estudio. Claro. Ahorita pues hay más tiempo, pero pues normalmente casi no tengo tiempo libre porque hago las dos cosas. Entonces pues más bien ahorita lo utilizo en esas dos partes. Ajá. Y así. ¿Cómo me veo en 5 o 10 años? Pues me gustaría estar ejerciendo algún empleo relacionado a mi carrera. Así nada más, eso no. Quisiera pues ya tener una vida más estable, tener lo necesario para vivir. En la 4, ¿qué estilo de vida deseo tener? Uh-huh. Una mejor calidad de vida, que no tenga tantas necesidades económicas, porque pues ahorita pues sí, hay que estar lidiando con las cosas que necesito comprar y para pagar la escuela. Entonces pues ya quisiera que más adelante estar más alivianado en esa parte. ¿Con quién deseo compartir mi vida? Pues hablar de mis seres queridos. Únicamente es lo que puse. En 6, estoy preparado para el... faltó. Estoy preparado para el futuro y pues sinceramente considero que no. En la escuela pues básicamente nos enseñan los conocimientos y okay. Como lo más indispensable, pero pues realmente hasta que llegue el momento es cuando pues te vas a ir, con el tiempo vas a ir perfeccionándote y dándote cuenta de la realidad, porque pues en la escuela pues no se ve como la realidad tal cual de lo que estamos estudiando, y hasta que lo apliquemos pues afrontaremos todos los obstáculos. Y ¿qué estoy dispuesto a hacer para lograr mis metas? Estoy dispuesto a dedicarle tiempo, esfuerzo y mi mayor dedicación para lograrlo. Ok. Muchas gracias, Víctor. Ok. Vamos a pasar a la última parte de la actividad. Les voy a mostrar un Word que lo voy a subir a la plataforma en breve momentos. En breve momentos, voy a subir a la plataforma. Y tienen que hacer lo siguiente. Se los voy a compartir para que vean qué tienen que hacer. Es el instrumento para un proyecto de vida. Un momento, por favor. Es el instrumento. Perdón. ¿Ya lo ven, muchachos? Está cargando. Maestra, dice. Dime. Maestra, dice Cintia que si la puede aceptar, por favor. Ok, con mucho gusto. Gracias. Gracias. ¿Se ve, muchachos? Ya, ahora sí, maestra. Ok. Ya. Ya ven la tablita que les está... Maestra, no la escucho. No me escuches, está fallando. ¿Ya me escuchan? Sí. Ya. Ok. Esa tablita que ustedes vieron, la voy a subir a la plataforma para que ustedes la descarguen, la realicen y la vuelvan a enviar. Maestra. Dime. Disculpe, dice mi compañera Rosalinda que si la puede aceptar. Ya, ahí estuvo. Ya se aceptó, eso está, que está fallando un poquito el internet nada más. Gracias. A ustedes. Sí, ese documento en Word, como les iba diciendo, se lo voy a subir a la plataforma, lo descargan, lo completan y lo pueden enviar. Tienen hasta el día de mañana, antes, bueno, a las 11:59 para enviarlo. Dale.
Sí, maestra. ¿Más claro, muchachas? Sí. Ok. En la cuestión de la tarea que tienen en la semana, es un resumen de los diversos enfoques que nos faltan por ver. Está el cognitivismo y el conductual. Está el evolutivo y hay uno más. Esa tarea la tienen para subir a salida viernes a las 11:59 de la noche. Dale. Y el día viernes, que nos toca sesión a nosotros en el mismo horario, de 7:20 a 8:20, vamos a subir las tareas. Bueno, van a subir las tareas ustedes y yo voy calificando. Pero necesito que pongan su nombre en donde dicen comentarios. Buscan la actividad 4, buscan proyecto de vida. Y allá hay un círculo con su nombre, con su imagen. Allá ponen, buenas noches, Mónica González presente. Que se registren nada más. ¿Sí, muchachos? Sí, maestra. Otra cosa, quisiera que hagan en cámara para tomar la foto y poder concluir con la actividad, con la sesión. Maestra. Dime. Disculpe, lo de las preguntas se va a unir con el... Sí, ¿el cuadro se va a abrir, o primero se mandan las preguntas y después el cuadro? Es lo mismo, la pueden unir los dos. Ok, gracias. Es el mismo archivo para que no carguen tanto la plataforma y sea más fácil para ustedes. Dale, muchachos. Hablan. Pantalla. Por favor. Hay varios que faltan. Abran pantalla. Gracias. Voy a tomar la foto para la... Les aviso. Un momento, por favor, está fallando la plataforma. Ya, muchachos, ¿con eso suficiente? Pues les agradezco mucho el que estén presentes en la sesión virtual. Ayer se les extrañó un montón. Y cualquier duda y pregunta que tengan, con toda confianza me pueden mandar mensaje y yo les iré contestando a la verdad posible. Cualquier cosa para atenderles, celebrar, nos vemos el siguiente martes en el horario de 7:20, 8:20. Y solo les digo que en el transcurso de una hora estaré subiendo el cuadro o el Word para que hagan las preguntas. Muchas gracias. Ok, maestra. Gracias a usted. Gracias. Ok, bye. Maestra, gracias. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Adiós.